Boa noite, benvidas e benvidos á presentación do libro de Alejandro Vilar. A verdade é que este ano é un ano especial para Puntarenas, vinculado cos libros, precisamente porque é o sétimo libro que presentamos nesta sala de persoas de Puntarenas ou moi vinculadas con Puntarenas. En abril, no mes dos libros, tivemos 5 presentacións, tivemos en setembro a presentación de Alfonso Pellejeiro, do seu último libro, e hoxe temos a presentación deste libro do que é o autor Roberto Mera Covas. Todos libros moi diferentes, digamos, desde libros de poesía, pasando por libros vinculados con a investigación sociolingüística, pero hoxe temos un libro super peculiar, non? Porque precisamente se cadra o libro máis vinculado coa realidade, non? Que é este libro que nos recorde e transporta a unha época da nosa historia que houve moito interés en silenciar, non? Aí no libro falase do pacto de silencio, e libros como este son actos de xustiza, de revelación e de amosar o que aconteceu aquí, non? Todos sabemos ou temos idea do libro de Gallardo, do Ruido da Morte, da represión en Puntarenas entre o ano 36 e o ano 39. Temos tamén idea o fresco, que é polas montañas de Xinzo, escondéndose e escapando da morte. E hoxe temos a pericia vital de Alejandro Viana, desta persoa que colleu a guerra, que o topou con 59 anos da súa vida, e que tivo que escapar para Francia. Ali nos axudou moitísimo moitas persoas para escapar e a poder salvar tamén a súa vida, e ao final acabou finando en México, non? Pero vaya, precisamente para falarnos disto, non é igual a persoa máis apropiada. Para iso están Roberto Mera Covas, o autor do libro, e Durne, que é a persoa que representa o xe editorial, e Isabel Blanco. Así que, con un aplauso, recibimos a estas persoas. Ola, boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas, Fernando Groba, pola invitación, a todo o Concello por convidarnos a facer esta presentación do libro nesta sala multiusos tan acolledora e tan grande tamén. Moi contenta de estar aquí de novo en Puntarenas. Perdón, vou poñer as gafas. Hai libros que comezan a escribirse polo título. Outros que cambian de título unha chea de veces conforme se avanza na súa escrita. E outros que, aínda co capítulo de agradecementos rematado, os seus autores afrontan o título coa mesma responsabilidade que se lixisen o nome dun fillo ou dunha filla, non? Que che guste, que lle guste, e que se sinta ben no futuro co seu nome, non vayas a facerlle unha faena, non? Pois ben, certamente é innegable a importancia dun bo título para un libro. E podo dicir que a Roberto Mera costoulle máis case tanto atopar o título do libro que escribilo. E isto só é indicativo, eu penso, dunha cualidade de Roberto, que é o rigor e a capacidade de comunicación que ten. Esa capacidade que ten de centrar a mensaxe e que guiou a escrita de todo o libro. Porque ocorre unha cousa moitas veces, non? Moitos autores non son quen de prescindir da documentación utilizada para a escrita dun libro, e verten a nel como a... Penso que como se pensasen que se non a poñen, non está suficientemente amortizada. Eu non sei se será pola miña formación como xornalista, defendo que menos é máis, defendo a síntese como unha cualidade sempre na vida. Isto é o que fixo Roberto Mera coa historia do seu tío bisavó, Alejandro Viana. Sintetizala para poder facer un libro ameno, un libro que convide a lectura, que proporcione unha lectura lediciosa,
porque a finalidade deste libro é divulgar, con mayúsculas, a figura deste home. Divulgar unha historia emocionante, de valor, de compromiso, de sacrificio, de integridade, de xenerosidade, de heroicidade. Unha historia que merece a pena coñecer e que é de xustiza, como decía Fernando, contar e de xustiza contar e tamén recoñecer. Como dicía, volvendo ao título, había que definir o personaxe, condensando moitas ideas, o que significaba prescindir doutras que engadían eses matices que acabo de nomear, e outros máis. Quen é Alejandro Viana, entonces? Alejandro Viana é un galego á fronte do rescate dos refugiados republicanos. E os matices descubriredelos vos ao longo da lectura. Quisemos neste libro tamén que puidese despoñerlle rostro a Alejandro Viana e por iso publicamos en páxinas interiores algunas fotografías que mostran diferentes momentos ao longo da súa intensa vida. Pero ben, no libro, Alejandro Viana é, segundo o título, un galego á fronte do rescate dos refugiados republicanos. É así porque a historia del que se conta nestas páxinas transcorre só en 16 anos, os últimos da súa vida. Comeza co estoupido da Guerra Civil, que Alejandro Viana o colle en Madrid, e remata co seu pasamento no exilio en México en 1952. 16 anos, dos que 11 os viviu en México. Ao principio, coa ilusión de que o réxime franquista puidese caer. Os seis últimos, en compañía da súa dona Josefina Dotras, que acabou viaxando a México vía Estados Unidos en 1947, cando Viana e todo o exilio mexicano xa perderan toda a esperanza dun cambio político en España que lles permitise volver á súa terra algún día. O libro lese coa axilidade e a tensión dunha novela de acción. A axilidade da lectura vendada pola estrutura do libro, 16 anos contados en 5 partes e capítulos moi cortos. O autor nos pone en contexto, relatando feitos históricos, circunstancias concretas, decisións políticas, pero a atracción e a emoción poñenas fundamentalmente a correspondencia intensa que como director xeral do Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles mantivo Alejandro Viana cos delegados do SERE, deste servizo, en Burdeos, Carcasón, Orán, Perpiñán, con autoridades políticas do Goberno da República, do Goberno Vasco no exilio, deputados republicanos, etcétera, moitísima xente. Co fío desta documentación e o necesario contexto por parte do autor, a historia destes 16 anos é trepidante, resulta trepidante. E vou resumila cun breve apuntamento de cada unha das partes de que consta o libro. A primeira é a guerra, que, como dicen, colle a Alejandro Viana en Madrid, onde viaxou para entregar nas Cortes o borrador do Estatuto de Autonomía de Galicia xunto a figuras enlleiras como o propio Castelao. E logo, co estoupido da guerra, iso xa foi de Madrid a Valencia, de aquí a Barcelona, para acabar fuxindo a Francia pouco antes do remate da Guerra Civil. A segunda e terceira parte están centradas no éxodo dos refugiados. Titulanse Refugiados e Solidariedade. Nesta parte, Roberto Mera conta como se crea o Servizo de Evacuación de Refugiados Españoles polo Goberno da República en París. E conta as vicisitudes de todo tipo, miserias da política incluídas, para facer posible o obxectivo que se marcou o SERE, que era evacuar ao menos a 20.000 refugiados, moitos deles en campos de concentración. Aparecen nestas partes os fretes de barcos, como o Sinaía, o Mexique, o Winnipeg. E logo, co inicio de 1940, e Alejandro Viana, nomeado xa director xeral do SERE, antes tiña outro cargo, aparecen múltiples dificultades para organizar estas expedicións. Todo isto está documentado e perfectamente narrado amenamente, moi ben explicado por Roberto, ¿no? Problemas económicos, desencontros co goberno francés, peches dos locais do SERE, a intervención judicial do SERE,
E ata loitas internas de, do servicio, das persoas responsables do servicio, que levan a destitución tamén de Alejandro Viana ao frente do SERE. E isto todo ata que os alemáns entran en Francia. E entón chega a cuarta parte do libro, que é o inferno. Viana e o seu amigo Pastor Candeira traballan clandestinamente, fuxen de París rumbo a Burdeos, cando as tropas están entrando en París, avanzando por, en Francia, fuxen cara a Burdeos, como outros tantas miles de persoas. E son quen de organizar, uns días antes de que Burdeos caeran en manos dos nazis, a expedición do Cuba, un novo barco, o Cuba, que é o último, a última expedición que puderon, que fixeron coser ambos os dous. É así, non, verdad? Ben, en total, foron 17.000 as persoas evacuadas coa intervención de Alejandro Viana polo SERE. En este momento, en Burdeos, como digo, uns días antes de que caera Burdeos, eles xa cercados pola Gestapo e pola Falange, vivindo completamente escondidos, comenzan a súa carreira desesperada por porse eles mesmos a salvo. E consiste en chegar a Marsella para embarcar no Alsina, que ia zarpar a África, a Casablanca. E aí onde comeza a quinta parte, que xa é trepidante, un trepidante relato que se titula Odisea, porque despois de embarcar no Alsina aínda pasarán moitísimos meses, moitas incertezas e moitos trámites burocráticos, xestión políticas e diplomáticas a nivel internacional mesmo, para sacarlos a eles de Casablanca e a outros moitos refugiados que chegaran en outros barcos e que permanecían aí esperando a que as autoridades deixaran zarpar os barcos para lograr, como digo, al final alcanzar a liberdade ao outro lado do Atlántico. Ben, pois esta é a historia da sexta de Alejandro Viana moi resumida. Hoxe, día 20 de novembro de 2021, cumprense 80 anos e 2 días da chegada de Alejandro Viana a México, a un mundo libre. Hoxe cúmprense tamén 43 anos da morte do dictador. E hoxe, 20 de novembro de 2021, Alejandro Viana reencontrase cos seus paisanos de Ponte Areas grazas a este apaixonante libro que escribiu o seu sobrinho bisneto Roberto Mera Covas. Gracias, Roberto, por confiar en Belagua para a súa publicación, e gracias, Isabel, amiga, Isabel Blanco, escritora, abogada, amiga persoal do autor, por acompañarnos neste acto. Deixote a palabra. Gracias. Pues, boas tardes a todas e a todos. Decía que seguramente moitas e moitos de vos estaredevos preguntando por que estou esta tarde eu aquí, formando parte da presentación deste libro. Porque esta tarde, sentada aquí con Roberto, podería estar pues, calquera outra persoa, e calquera de vos. Aquí hai moita da súa familia e amizades que terían merecido, pero segurísimo, estar presentando este libro con él. Poderíades pensar que o motivo de ter a fortuna de estar esta tarde presentando o libro de Roberto en este momento sería que, a máis que un momento histórico para Ponte Areas e para Galicia, debe ser que comparto con Robert profesión e tamén agora xa oficio de escribir. Da profesión que compartimos, que é a abogacía, podo vos asegurar, sen equivocarme, que non é a razón pola que estou aquí convidada. Para Roberto e para mí, a abogacía é simplemente un xeito de axudar os demais, de cambiar e de combater un sistema tantas veces insusto e desigual. Pero non é nada máis, non ten máis valor que ese. Ser abogada ou ser abogado para nós e compartir, digamos, esa profesión non significa máis. Por lo tanto, non é a razón para que estou aquí. Se de oficio de escribir trátase, pois penso que tampouco, porque
Robert podría haber elegido para estar aquí sentada en esta cadeira a una nutrida lista de autoras y autores guanfareáns o mesmo galegas ou galegos. Sendo así, poderíamos concluir que é a amizade sincera e profunda que nos une a que me trouxo ata aquí. Pero se o penso, penso que non é suficiente. Que a amizade non é suficiente, porque aquí estades moitísimas amigas e amigos de Robert, que tamén o queredes tanto como a mí, ou máis. Bueno, máis non, pero tanto sí. Que esta tarde teña o imenso prazer de presentar xunto a Robert e a Edurne o libro de Alejandro Viana, e polo amor, polo entusiasmo, polos ideais e pola alegría. E para contárvolo, para contarvos isto, co permiso de todas e de todos, vou reclamar a presenza neste auditorio de alguén que esperou máis dun século a que esta historia fose contada, o verdadeiro artífice de que esta historia sexa contada. Quero que chegue a esta sala o meu ben querido amigo Nano, por favor, Pedro, a esa hasta aquí. Esta tarde, querido Robert, non podía faltar Nano. Non podía faltar porque eu quería presentar con Robert este libro trasladándonos e trasladándovos a vos ao salón da súa casa. Agora, está aquí como se estiveramos ali, nun salón onde o amor, o entusiasmo, os ideais de alegría fixeron posible que compartise con él, con Robert e con Nano casi dende o primeiro momento esta maravillosa aventura de rescatar a Alejandro Viana. Desde aquel salón falábamos de Alejandro Viana e do rescate da súa memoria, de Alejandro Viana e da guerra. E ríamos, ríamos moitísimo. E así se foi tecendo desde o amor, o entusiasmo, os ideais e a alegría, unha hazaña sobre outra hazaña. A extraordinaria e insustamente silenciada vida de Alejandro Viana e o libro que a recuperaría, que a divulgaría, que lle faría xustiza. E para levar a cabo esta hazaña, que levou máis de 20 anos de estudo, documentación, entrevistas, viaxes e horas de dedicación, só alguén tan extraordinario e excepcional como Alejandro Viana podía facelo. Ese ser excepcional é Roberto Mirá. Moitas veces dixenlle a Robert que se parecía a Alejandro Viana. E que teñen moito parecido, o sigo además dicindo. E eu digo, e en este libro hai probas desto que digo. Roberto herdou de Alejandro Viana a coherencia, a intelixencia, a honestidade, a capacidade de sacrificio e de traballo, de profundo sentido do deber, do servicio aos demais e da amizade. E ten o seu andar. E ten o andar e o sorriso de Alejandro. Vou dar probas. No libro que presentamos esta tarde, atopei innumerables probas do que estou dicindo, dese parecido entre Roberto e Alejandro Viana. En 1939, Alejandro Viana renuncia como xefe de emigración do SERE por discrepancias co secretario xeral da organización e dirixe estas palabras a Pablo de Azcárate. Meu respectable amigo, discrepancias fundamentais en canto ao concepto do que debe ser a administración pública obrígame a presentar a dimisión do meu cargo no SERE. Voume satisfeito de min mesmo, porque se ter mal carácter, como din, e non practicar nin consentir en materia administrativa as picardías da política española, síntome orgulloso de telo. É o meu desexo fervente e que non se modifique nunca. No SERE deixo un pedazo da miña vida, pero este sacrificio serviume para coñecer mellor a política e os seus homes. Son un home de grande emoción. Sinceramente, se algún día Roberto Mera tivese que renunciar
a sus cargos políticos, agardamos que non sexa así, non creo que o discurso variase ni unha coma, pero ni unha. Este parecido de Roberto e Alejandro tamén está nas palabras, é outra proa, nas palabras de Manado Sánchez, Sánchez Crespo, que era veciña de Enriqueta Puig, a muller que presentaba o alosamento no que se instalou Alejandro Diana en Barcelona en outubro de 1937. Decía Mara Andrés o seguinte: «Señor Diana, sabe que creo que vostede un fresco fachendoso». Ben, Mara Andrés acertada. Alejandro Diana era un fresco fachendoso. Ponciano Mera, o meu querido nano, era un fresco fachendoso, e Roberto Mera é un fresco fachendoso. Este é así. E guapo, hai que dicirlo todo. Alejandro Viana estaba convencido de que en México acabaría a súa vida e que nunca regresaría a Pontareas, a vila na que naceu, nin a Vigo, a cidade que adoptou. Niso, e no único no que Alejandro Viana equivocouse. Porque hoxe Alejandro Viana volveu a Pontareas. Hoxe está aquí. A min gustame moitísimo que Alejandro Viana resucitase o día que morreu o dictador. E o que chamamos justicia poética. E quero celebrarlo. Tamén celebro que un día como hoxe eu presentara tamén con Belagua o meu último libro. Robert, que non sabía nada do que eu iba a decir hoxe, decía, me do me das, non foi para tanto, pero é certo que falábamos de que este é un día absolutamente histórico. Eu lo decía antes, histórico para Pontareas. Eu agardo que Pontareas teña moi pronto o nome de Alejandro Viana nunha praza, nunha rúa, nun centro cívico, ou nunha praza, nunha rúa, nun centro cívico, en calquera parte. Que o nome e a imaxe deste home excepcional estea presente, e que podedes estar orgullosas e orgullosos de ter a unha persoa como él no vosso povo. Eu sempre quixen, e Robert o sabe, ter na miña familia unha persoa republicana. Foi unha desgracia, porque non, era todo horroroso. Por máis que buscara, xa desistín, xa dixen, non vou seguir buscando, porque isto cada día é peor. Por iso, sinto-me tan feliz e orgullosa de formar parte da presentación deste libro, porque sinto que Alejandro Viana tamén forma parte da miña vida, como a formou Nano e a forma Robert. Dar as grazas a Roberto por traer a Viana ata nós, por permitirme estar aquí contigo, Robert, para recibirlo. Eu o menos algo que podía facer esta tarde era traer tamén a Nano para que o comparta con todos nós. Agora toca a vos, Robert e Alejandro, falar. Por lo tanto, deixo vos a voz e a palabra. Grazas. Boas tardes. Vou ver un pouco de agua que xa teño a voz un pouco tocada. Bueno, moitas grazas a Durne, grazas a Cruz e a Fernando por a súa presentación, e sobre todo moitas grazas a todos e todas vos. A verdade é que non pensaba que fora haber tanta xente hoxe aquí para unha presentación dun libro, e por lo tanto estou, pero enormemente agradecido, ¿no? Tengo una emoción muy grande en estos momentos y un agradecimiento infinito, pero bueno, no un agradecimiento tanto por mí, como autor de este libro, sino un agradecimiento por Alejandro Viana, ¿no? Eu non son creente, pero hoxe gustaríame ser creente para pensar que Alejandro Viana está vendo o que está pasando hoxe aquí en Pontareas.
porque realmente sería a mi manera de que este acto de justicia llegara donde tiene que llegar, que a persona que está siendo rescatada do esquecimiento y de alguna manera resucitada. Porque efectivamente, para mí escribir este libro es realmente o más importante que fixe na miña vida, ¿no? Lo más importante no o fito de escribir un libro, ¿no? Espero escribir algo más, porque hay más cosas que contar sobre Alejandro, pero es lo más importante porque en realidad fue un trabajo que en la que puedo sonar un poco fuerte o un poco exagerado, fue un trabajo consistente en resucitar a una persona, ¿no? En devolver ya vida a una persona que estaba muerta, pero que estaba en realidad sepultada, ¿no? Sepultada en el esquecimiento, sepultada en el olvido absoluto, apenas se recordaba algo de Alejandro Viana en el ámbito familiar, muy poca cosa, un recuerdo muy grato, evidentemente, un recuerdo muy afectuoso de todos esos sobrinos y sobrinas que guardaban pues, ese recuerdo de Alejandro Viana, lo que era su carácter, su forma de ser, más humana, no tanto en la cuestión política, que obviamente era por un lado desconocida y por otro lado, durante muchas décadas, no era una cuestión precisamente de que la gente estuviera con mucho ánimo de falar, de rescatar o de recordar, ¿no? Y efectivamente, todo esto comenzó realmente cuando yo tomé conciencia de que existía un personaje en toda su dimensión, pero para llegar a ese punto tuvieron que pasar muchos años. Yo cuando era ainda un neno, cuando íbamos los padres, los hermanos a casa de Nano, o su sobrino, siempre escuchamos toda la vida, pero como una cuestión anecdótica que salía así la conversa de una forma digamos totalmente circunstancial, bueno, el tema de tío Alejandro, como llamaba mi abuelo, básicamente, mi pai también, tío Alejandro, que si fuera diputado, era así como un poco una especie de fachenda de presumir, ¿no? Bueno, tuvimos un tío diputado en la familia, tal, y que, bueno, morrera en México, pero bueno, no se hablaba mucho más que a eso. Luego, con tiempo, también descubrí que mi abuelo fuera guerra, no bando de Franco, porque fue movilizado, estando en una zona ocupada ya por los golpistas desde el primer día prácticamente, pero bueno, de aquella con poca digamos capacidad de análisis que podía tener, incluso ya en la adolescencia, cuando empezaba a tener así ciertas inquietudes políticas, decía, bueno, no hago una banda de Franco, el mundo de política no falaba, ya me creí un propio prejuicio de que no hago, bueno, debía ser un poco de esa onda, de esa escuela, y por lo tanto su tío, lo que parecía que estaba así bastante orgulloso, pues no debía diferir mucho, ¿no? Hasta que después de pasados muchos años, cuando un chico con una cierta formación política histórica, pues un día de casualidad, pues pura casualidad, de repente pues se me encendió como una luz en la cabeza y fixen la ecuación básica, ¿no? Deputado, México, republicano y exilio, claro. Pero bueno, para llegar a ese punto tiene que pasar muchos años. Estamos hablando ya de finales de los años 90, principios de los 2000. Entonces, o facer esa ecuación, dixo, voy a verificar, a ver si é un non, e preguntei como hago, e efectivamente, confirmou que fora diputado na República, na Nacional República, cuestión que xa de por sí, para mí xa era un orgullo, naquele momento estaba empezando a introducirme na política, aí sí que xa podíamos presumir con todas as da lei de un diputado que fora republicano, e que efectivamente morrera no exilio, perdón, en México, porque se tivera que exiliar. E sacou unha carpeta onde ganaba algúns recortes, un recorte do Faro de Vigo dos anos 80, donde había una pequeña semblanza sobre su vida, donde ya se hablaba ahí de su labor humanitario en el exilio, y algunos detalles más, pero muy, muy pequeños, alguna fotografía de alguna postal que Alejandro Viana enviara a Moabó desde México. Bueno, es que sin decir, porque va a estar por ahí, si no después me puede reñir, que entre las cuestiones por las que era evidente que Alejandro era alguien pues querido en la familia, y que como era más pequeño se le puso como nombre también Alejandro, ¿no? En memoria también do famoso tío Alejandro, ¿no? Como digo, entonces ahí fue el punto de partida, que mi abuelo me da esa información, empieza a contarme también las cosas que sabía, había muchas cosas que eran, bueno, ideas así vagas, de que si sufrieron un atentado en Francia, si intentaran secuestrar, cosas que me parecían un poco sorprendentes, pero que evidentemente había que intentar verificarlas. A partir de ahí, pues era evidente que había unas pocas piezas de un puzzle que eran suficientemente interesantes como para empezar a buscar, empezar a indagar. Empecé, lógicamente, por las personas que ainda vivían en aquel momento que conocieran a Alejandro Viana, fueron de su familia, tanto, digamos, de sangre como a su familia política, por parte de su mujer, que ainda quedaban
tamén descendentes en Vigo, na Coruña, persoas de, xa moi maiores que tamén tiveran vivencias con él, no exilio en México, e, bueno, primeiro xa foi recoller canto antes toda esa información, porque evidentemente tiña, digamos, unha data de caducidade e era necesario rescatar canto antes todos esos datos nas fontes orais. E a partir de aí xa, un traballo inmenso, de moitísimos anos, que non está rematado, isto non se remata nunca, pero bueno, durante, sobre todo durante os primeiros 10 anos, ata o ano 2010-2011, se fixe un traballo onde me axudou moitísima xente, xente que me acompañou a moitísimos arquivos, onde estivemos semanas e semanas enteras en Madrid, Salamanca, en Bilbao, en arquivos de Galicia, todo tipo de arquivos, en hemerotecas, na Biblioteca Nacional, buscando todo tipo de documentación. Entón, bueno, fomos descubrindo que efectivamente deixara un rastro documental impresionante, tanto antes do 36, que era máis doado, de toda a súa vida en Vigo, que fora moi intensa, onde había moitísima información en xornais, en libros, en todo tipo de fontes documentais, tamén despois da guerra, sobre todo do seu traballo en Francia, onde atopamos miles de cartas, moitas sin trascendencia, digamos, desde o punto de vista biográfico, porque era un equipo máis ben administrativo para os refugiados, pero moitas outras que sí permitían coñecer os seus sentimentos, o que facía, como estaba vivindo esas difíciles circunstancias. Fixemos unha búsqueda frenética, eu son a veces moi obsesivo coas cousas, pero iso foi bo neste caso, porque buscamos hasta mecho das peras, eu recordo, por conta xa unha anécdota, en Salamanca, por exemplo, con o meu amigo Fernando, buscando fotografías, nuns arquivos fotográficos de exilio, revisar 2000 fotografías, e la topamos unha, donde salía Alejandro Viana nas Cortes no exilio en México. Unha, en medio de máis xente, que fomos capaces de localizar. Claro, iso é o que che daba pé a facer o sobreesforzo que fixera falta. Ainda que fóramos a revisar 200 libros da Biblioteca Nacional, sabendo que o mellor era difícil atopar algo, pagaba pena facelo, porque había posibilidades de que só fora 1% de posibilidades, había que facelo porque podía parecer unha peza do puzzle que fora imprescindible para ir completando incluso aspectos ou zonas escuras da súa vida, que se iban xurdindo a medida que íbamos poñendo esas pezas, ¿no?, sobre o tabuleiro. De feito, un dos libros que é unha fonte fundamental de información no momento que os alemáns ocupan Francia, o libro de López Barrantes, Ramón López Barrantes, que fora presidente do Banco Exterior de España, onde fai unha narración super detallada, incluso poñendo en primeira persoa en boca de Viana o que Viana lle dicía en Burdeos, cando escaparon dende París, cando estaba intentando buscar un aloxamento este señor coa súa muller grávida, cando Viana consigue visados e consigue pasaxes para embarcar en 48 horas, onde Viana explica o que se está vivindo nese momento, dice, cuestións que apareceron por casualidade, pero porque hubo tamén un tesón na búsqueda que ainda continua, como digo, a día de hoxe. Toda esa recollida de información que está en, non sei, 15, 20 acetas xeos de documentos, mas todo que hai por aí escaneado, logo hubo que convertirlo nun traballo redactado, claro, era moitísima información e levou bastante tempo, cantos anos, ir redactando unha biografía. Eu fixe por redactar unha biografía no ano 2010-2011, era unha biografía de tipo académico, porque como se fora unha tese doutoral, en donde está todo detallado con moita concreción, con moitas fonduras, tamén todo justificado desde o punto de vista das fontes e da información, es decir, non hai ninguna afirmación que non leve a súa correlativa fonte que acredita de donde se saca esa afirmación, ¿no? Mellor de formación profesional, os abogados que sempre temos que probar todo o que dicimos, ¿no? Pois ese traballo trasladado ao formato exterior serían 1500 páxinas, o sea, este ten 200 e algo, son 6 veces máis o que hai aquí. Entre outras cosas, porque tamén conta a vida enteira, isto é do ano 36, outro dende que naceu en 1877, e do 36 para atrás, hai moito máis que contar, desde o punto de vista cuantitativo, que o que hai aquí, moitísimo máis, e tamén especialmente importante, non tan épico, lógicamente, pero sí igual de interesante e importante, sobre todo para xente de Pontevedra, de Vigo e de Galicia. Este outra parte da súa vida xa trascende o que é o noso país, non? Bueno, fixen ese traballo, como digo, foi a satisfacción de rematar, aquí xa resucitei a Alejandro Viana, compartindo con meu avó todo o que foi a revisión, a composición, e redactando todo iso, collendo de aquí, de ali, deste documento, de que documento, e dando lle forma a todo iso. O meu avó, afortunadamente, vivió hasta os 101 anos, e tivo a fortuna de escoitar enteiro as 500 páxinas do ordenador, esas 1500, porque de paso que revisaba, iba yo lendo, e, pues, seguramente, 80% do que lle leí non o sabía,
pesar de que he conocido a Viana a 36 presencialmente, en Chapiñacana 20 y pico años, y Alejandro Viana tenía 59, de esa época sí sabía mucho más, de adelante poco más sabía, porque incluso la correspondencia que recibía estaba censurada por las autoridades franquistas y por tanto poco se podía contar más, que podía ser boca a boca, que llegaba, pues sabe Dios de qué manera, a oídos de la familia, ¿no? Bueno, yo tenía que hacer agradecimientos, pago algunos, seguro que me esquecí de gente al final del libro, a cantidad de gente que colaboró y que me ayudó en lo que fue el trabajo de investigación, ¿no? Gente que se pasó como pai muchísimos meses en el archivo de Vigo, validando todo el faro de Vigo, todo el pueblo gallego, miles de reportes de prensa donde sale él cuando era teniente alcalde en Vigo con Gregorio Espino y cuando era un personaje sobrancero de la vida social, económica y política de la ciudad. Pero bueno, como digo, están los agradecimientos. Si alguien me esquecí, pido disculpas, pero que es lógico que alguien pudiera quedar esquecido porque, ya digo, en tantos años fue muchísima gente que me ayudó, gente que me ayudó a traducir documentos en francés, porque hay mucha documentación que está en francés, lógicamente. Y a partir de ahí empezó un siguiente reto, que era dado a conocer y mantener investigación. En los últimos años, estos días, ainda topé cosas nuevas en internet que no conocía de Alejandro Viana. No creo que aparezca nada especialmente trascendental. En todo caso, no falta ninguna pieza en lo que se conta, ¿no? No hay ningún punto oscuro, afortunadamente. Pero siguen apareciendo cosas. Hay unos años, a tope de casualidad, bueno, esto como comprenderéis, tiene que ver con que los avances tecnológicos, cada vez hay más archivos que digitalizan a su documentación y eso facilita que se pueda acceder a ella y a topar con buscadores documentos que antes, para a toparlos, primero tenías que pensar si puede haber o no en tal archivo, desconociendo qué tipo de documentación puede haber ahí. Después ir allí, buscar por los índices y empezar a buscar en documentos escritos visualmente. Ahora, pues afortunadamente, todo eso avanzó mucho. Hay unos años, casualmente, topé algo que no tenía ni más ni mínima idea después de 15 años de investigación a fondo, que era un archivo en Portugal de Bernardino Machado, expresidente de la República Portuguesa, que se tuvo que exiliar a finales de los años 20, principios de los 30, cuando se da golpe de Estado en Portugal y empieza la dictadura de Salazar, y se exilia a Galicia, guarda, y aparece en internet buscando a Alejandro Viana, que es una búsqueda que hago desde canto periódicamente. De repente me aparecen 30 o 40 postales manuscritas, que era correspondencia de Alejandro Viana con Bernardino Machado, presidente de la República, que estaba exiliado en la guarda, y Viana era o anfitrión de él. Era como Bernardino Machado era como su protegido en Galicia, ¿no? Y ayudaba en todo, hasta se encargaba de comprarle zapatos a las fillas de este hombre, ¿no? Y pagaba las pensiones, los exiliados portugueses que estaban refugiados aquí, hacía de enlace con portugueses, con políticos portugueses que todavía permanecían en Portugal para, digamos, trasladar la información aquí a Bernardino Machado. Pues como digo, algo que apareció 15 años después de tener esa acción cuando el trabajo se tenía rematado, que era el trabajo de investigación. Bueno, quedaba por tanto darlo a conocer. Durante los últimos años, algunos saberes que publiqué algunos artículos breves, en El Pregón, en Los Oberosos, en revistas de divulgación aquí de Pontareas, en Grial, una revista también de ámbito galego, pero había necesidad de escribir un libro, ¿no? Y para escribir un libro, yo me topaba con varios problemas, ainda que tenía necesidad de escribirlo. Y los problemas eran básicamente, como comentó antes Edurne, o a medida, o el primer problema era sintetizar, ¿no? Claro, había que resumirlo. Dice, bueno, esto tiene que tener 250.000 caracteres como mucho. Y lo que tenía escrito eran 1.200.000 caracteres. Vale, había que hacerlo 36 para adelante, era algo menos, pero así había que reducirlo a tercera o cuarta parte de lo que tenía escrito sobre esa etapa. Claro, yo, para sintetizar, bueno, no sé si es una prueba evidente, ¿no? Es algo que me cuesta bastante, ser sintético y resumir. Y en este caso, pues más ainda, porque cuando tienes que sintetizar sobre la vida de una persona que admiras, y dices, bueno, ¿y por dónde empezó a recortar, ¿no? Y cada vez que recortabas algo, pues doíanse, ¿no? Esto no se va a enterar a gente de esta cosa, de esta cuestión, de este detalle. Esto, pues, hombre, pues tiene un aspecto humano interesante. No, claro, había que ser disciplinado y había que bajar a 250.000 caracteres para hacerlo asequible ya en dimensión, ¿no? Pero luego no era solo resumirlo en número de páginas. Había que darle otro estilo. Lo que tenía yo escrito era muy denso, ¿no? Como cualquier biografía, cualquier ensayo histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, de
escritor, nada, ¿no? Es un escritor de notas de prensa y de discursos políticos y de documentos políticos y poco más, eso es un poco árido. Y esto era más de un tema donde había material para un novelista, ¿no? Para alguien que tuviera más dotes literarias, que yo evidentemente no tengo, ¿no? Por lo tanto, había que dar un estilo no académico para que fuera entretenido, y así que yo lo que no quería era, como pasa muchas veces, hacer un libro, vale, a satisfacción de que publiqué una biografía de Alejandro Viana. Compran hecho ahí un grupo de amigos, algunas etiquetas, cuatro investigadores, y a mayoría de los que hecho compran, eso me tenga ahí en una estantería, y allí queda porque son 400, 500 páginas, y al final, bueno, cumplieron con compromiso de comprarlo, quedaríase con dos ideas y nada más. Yo, o mi interés era hacer un libro que enganchara mínimamente para que ningún patrallero y los tres páginas, tipo, a lo mejor decimos, bueno, pues también hay una historia de este hombre, es muy interesante, pero ahí queda, ¿no? Y entonces era el segundo de los retos. Si lo conseguí, bueno, eso iré desboscando oleades, ¿no? De momento, a poca gente que tuvo oportunidad de leerlo y que me transmitió a su opinión, no son muy de fiar, porque siempre he sido un buen entorno, por lo tanto tampoco me fío mucho de ellos, pero bueno, todos di que sí, que más o menos consigo un objetivo de que se sea rápido de leer, que se sea entretido, ameno, que se sea dinámico. Tengo que agradecer a Durne también a las orientaciones que me deu para hacerlo efectivamente con una estructura de capítulos cortos, que permite que, bueno, que cuando estás rematando un, pues lo acabes, porque total para lo que falta, como decía otro día un meu amigo Emilio, que lo leo en tres días, pero decía, no, está, iba a deixarlo, pero bueno, mira, iba quedando dos páginas, sí. Y acababa dos páginas, digo, bueno, empezaste el capítulo, miraba yo título así un poco interesante, mira, son cinco páginas más, pues, va, por cinco más, sigo un poquillo más, ¿no? Y así en dos días o tres días conseguí un leno, ¿no? Como digo, si se consiguió, en todo caso, no veo tanto mérito meu como mérito dos materias, bueno, primero da vida de Alejandro Viana, que ahora, bien, a poder suceder un mérito, pero en su momento fue un drama, ¿no? Una tragedia desde el punto de vista personal y humano, ¿no? Pero la suerte que tuve fue todos esos materiales que atopé, ¿no? Todas esas fuentes de información que me permitieron que en el libro pudiera botar bandelas y yo intenté falar lo mínimo posible, ¿no? Que como digo, es algo que habitualmente no falo, pero en este caso intenté falar lo mínimo y poner a falar a los personajes, empezando por Viana y continuando por muchas otras personas que en memorias, en cartas, etcétera, falaban de él o falaban con él, ¿no? Entonces, se fue dando esa estructura ágil, metiendo muchísimas cuestiones literarias, que al final da una sensación casi como de una novela. Parece que hay como diálogos, ¿no? Fala un, parece que contesta otro, en realidad es una montaje, en el sentido de la palabra, es decir, se organizan los textos y esos documentos de manera que tengan ese ritmo y se puedan ir enlazando unas cosas con otras, y que todo tenía una coherencia narrativa, ¿no? Una vez que se remató, y tuve la satisfacción de ir viendo cómo se maquetaba, bueno, pues, o tema del título, efectivamente, debimos escribir como 120, 150 títulos diferentes para ver, pues, y al final diré, bueno, pues, menudo, o título tampoco parece una cosa de otro mundo, ¿no? Un alarde literario, ¿no? Pero ahora que se dio muchísimas vueltas, ¿no? Al final, afortunadamente, atopamos una fórmula para que ese sofrimiento de recortar y de no trasladar a través del libro toda esa información que queríamos poner también a disposición de la gente y de la sociedad, no quedara ahí en un documento de investigación o un caixón, ¿no? Que fue hacer una página web que pusimos en funcionamiento estos últimos días, que www.alejandroviana.gal, donde ahí está, bueno, va a estar, estos días no está porque está pendiente de depurar por esas nuevas incorporaciones de información, pero hay información, biografías breves, completas de toda su vida, hay también información fotográfica, de todas las fotografías que conseguí durante la investigación, momentos muy emocionantes, cuando falei con los familiares políticos de él en Vigo, una mujer que era filla de un sobrino político de él, un sobrino se estaba muy mal de salud, no tenía cabeza para estas cosas, y me di, cuando yo veo si tenéis fotos, escritos, cosas de él, sí, aquí tenemos un álbum de fotos, tal, no, pues si pudiera ir por ahí para hacer copias y tal, y yo, no, mira, mucho mandar o álbum, porque está aquí en un fallado y que cualquier día se tira con él, porque esto aquí no le interesa a ninguno. Y dije, bueno, pues encantado de la vida, que lo mandes, agradecidísimo,
chegame aos 15 días un paquete, un álbum, imaginade o que pude sentir eu, que non tiña só dúas fotos de Viana, que le teñe moa vó, e abro un álbum e atopo aí 50 ou 60 fotografías de Alejandro Viana de todas as épocas, dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40 e 50 no exilio en México. Todas as fotos están agora nesas galerías de imaxes na página web, e calquera persoa que quera profundizar máis ou leerse todo enteiro, se ten ganas e aguante, vai ter tamén ese traballo de 500 e pico páxinas disponible na web, sin prexuízo de que o mellor algún día pues, teremos que publicar tamén o que foi a súa vida antes dos anos do ano 30, do ano 36. Pedro ou Namora, se podedes pasar un momentinho, xa rapidamente que me despistei o que vos estaba falando, porque era para ir pensando. Bueno, estos son simplemente exemplos desa documentación da que falei, que atopei, xa digo, son miles e miles de documentos, vai pasando así cada 10 segundos ou cada 5 segundos. Son cartas de Bernardino Machado, algunhas manuscritas, outras a máquina. Bueno, fixademos aquí teléfono 1717, bueno, daquela xa había bastante. Estou outro con membrete que ainda era o teléfono 36 de Vigo ou algo así, desa época, non? El Pueblo Gallego, unha entrevista tamén con Alejandro Viana. Aquí temos unha carta, o que logo foi presidente das Cortes Republicanas, en ano 36, cando Viana xa deputado, onde lle pide para propón que se nomee Amado Garra como embaixador de España en Lisboa, Portugal. Isto é unha ficha dos fillos dun sobrinho de Viana que era médico e se alistou un exército e morreu uns poucos meses en combate en Toledo, que quedaron orfos, e durante a guerra se nomeou a Viana como o seu titor. Isto é que se fala no libro. Isto é unha ficha tipo dosere, onde se anotaban os datos de todos os refugiados, os do medio millón de refugiados que había en Francia. Unha carta tamén de Viana, director do SERE, das miles de cartas que, como digo, atopamos. Estas son unhas declaracións que tamén salen aquí reproducidas, que fai en París. Él sabía falar francés, moi ben, e se viu de moito nesa situación, que fai en París, nunha ronda de prensa, cando as oficinas de SERE foron intervidas e clausuradas polas autoridades judiciais francesas. Podemos pasar. Isto é unha postal que manda cando escapou de París dous días antes de que os nazis estaban en Burdeos, antes de que chegaran os nazis a Burdeos, simplemente dándolle conta a súa irmán de que estaba ali e de que de momento estaba ali sin novedade, pero era para informar de que estaba en Burdeos, para que aquí a familia para non supera. Se vos fixades na diapositiva anterior, aparece censura militar, que iso tamén era un risco, porque era unha postal onde o que aparecía era unha fonte, unha praza de Burdeos. Se cadra por iso logo intentaron secuestrar, tiñan datos de que por ali andaba, non? Isto é unha carta que ele manda dende Casablanca, xa cando está intentando escapar para México e queda retido, primeiro en Senegal, 5 meses vivindo no barco durante 5 meses, despois os devolven a Marrocos, e dai fai numerosas xestións para intentar conseguir que se frete un barco para todos os refugiados. Esta ficha de entrada de Josefina Dotras en México como refugiada política no ano 47. A seguinte é a ficha dele, de Alejandro Viana, cando entrou no ano 41 en México como asilado, cando lle dan a condición de asilado político. E agora xa, para ir xa rematando, comentaba que o libro só é do ano 36, non? E evidentemente era imposible tamén por dimensións contar toda a vida dele nun libro. Nos parecía interesante acotalo a esta etapa, logo en todo caso poderá suscitar máis interés incluso coñecer a etapa anterior da súa vida, non? Alejandro Viana, como dicíamos no tráiler, no vídeo inicial, realmente un home, que vamos dicir, foi un home feito a sí mesmo, a pesar do que alcanzou ou do que chegou a ser, non? Ele era dunha orixe moi humilde, nazou aquí en Pontareas, vivía os primeiros anos na Praza Mayor, nunha casa ao fondo, naquel calexón sin saída onde está a casa de Adolfo do Cortiño, esa casa que está ao lado, que ardeu hai uns anos, que está xa pobre, que non queda casi pedra sobre pedra. Era así, o meu avó recordaba como a nai de Alejandro Viana, peregrina, se era o meu avó, pois lle contaba, non? Cando xa Alejandro era un personaxe e tal, que de pequeno iba co burro ao Muíño da Freixa a buscar farinha, non? A nai tiña un establecimento de venda de cereais aquí en Pontareas. Todo caso era unha orixe moi humilde, non tivo estudos, de pequeno, e o mandaron pa Vigo, porque miraba con rapaz, tiña actitudes, e o mandaron pa Vigo nesa época na que había en Vigo certas familias pontareans ben posicionadas, non? Económicamente, os Arbones, os Garra, con Castellanzuelo,
y él vaya a vivir para casa dos Salmones, luego vaya a vivir para casa dos Garra, y cuando conoce a Amado Garra, que más o menos era su época, pero cual diferencia, Amado Garra estaba estudiando de adolescente en Santiago de Leito, y él era un rapaz que no tenía ninguna formación, digamos, ni siquiera básica. Y así se forma, de aquella como os sonáis, tenían aquellos aparatos de ecos de sociedade, pues nos permite saber que estudió en el Círculo Mercantil y sacó un sobresaliente en estudios contables, etcétera, etcétera, que no tenía sobre 18, 17 años, ¿no? Cosas de estas características aparentemente de los jornales de esa época. Él ahí trabaja de dependiente de comercio, ya se mira que una persona inquieta con iniciativa, porque monta, no en 1880 y pico, Asociación de Dependientes de Comercio de Vigo, es decir, ya fomenta asociacionismo para defender, digamos, los derechos, los intereses de la gente que tenga esa profesión. Pero bueno, él rápidamente despunta ya como emprendedor y a principios del siglo XX entra como consejero delegado de una empresa que se llama Jimeno Compañía, que es una empresa muy curiosa, porque es una empresa que se dedicaba a comercialización de ovos. Primero es consejero delegado con 20 y pocos años y poco tiempo después ya se fue socio y acaba siendo socio mayoritario, ¿no? Una empresa de 3 personas, de 4 personas. Y era una empresa que lo que hacía era recoger los ovos de todo el sur de la provincia de Pontevedra y del norte de Portugal. Tenían almacéns en Vigo, en Quixar, en Valencia, en Hermesinde, luego tenían delegaciones en San Sebastián, en Barcelona, y exportaban los ovos. Y era prácticamente la única empresa que se dedicaba a eso. Esa ayuda del alcalde de Villagrancida, que también era amigo de Viana, que se llamaba El Pido Villaverde, pero aquí en la zona de Vigo era la única que había. Y, de hecho, vinieron aquí a Feira de Pontareas, hay alguna foto donde se mira, con camiones, y la Feira de Chete traía los ovos, y pues, los compraban nuestra empresa Jimena Compañía, y los iban apilando en canchas, y luego los llevaban en camiones, ¿no? Y se hacían incluso con las parroquias, los recogían, tenían delegados en zonas que iban a buscarlos, y los transportaban, etc. Y os exportaban. He buscado información, sobre todo en cuestión económica, en algunas tesis doctorales sobre el puerto de Vigo, las exportaciones, hay un dato muy llamativo, que luego explica la fortuna que fixo Viana, ¿no? Y es que en la primera década del siglo XX, después de las conservas, o siguiente producto en mayor volumen de exportación, pero con diferencia y bastante preto de lo que acaba de las conservas, eran los ovos, no puerto de Vigo. Por arriba, la madeira, por arriba de otros productos que podrían pensar que deberían tener bastante más salida en la exportación. El efecto fue incluso a Inglaterra, era tan emprendedor, fue a Inglaterra, a mirar cómo se había unas cámaras de frío, que eran una innovación total, trujo un ingeniero inglés aquí para montar unas cámaras de frío en la sorpresa para poder conservar los ovos, porque se exportaban luego a Inglaterra, a Marruecos, a otros países, a España, etcétera, etcétera. Eso. Entonces, son anécdotas también familiares, o un sobrino de la Coruña, de que se acordaba de esa viaje porque trujera un abrigo, Viana, que era tan bo que 15 años después yo lo regaló a él y él estaba como nuevo, ¿no? Que era un señor abrigo, ¿no? de costura británica. Él luego ya, como o cuñado, bueno, él se casa con, bueno, pasan las fotos, la siguiente foto, casase con Josefina de otras Fábregas, ya por sus apellidos, pues imaginaréis, catalán, de una familia que llevaba ya hace 150 años afincada en Galicia, que vinieron para aquí, se dedicaba a la salgadura primero y después a conserva. Tanto era gente de la burguesía viguesa, adiñeirados. Él ahí ya con sus cuñados también se mete en el mundo de la conserva, se convierte en directivo de la Unión de Fabricantes de Conservas, es representante de los exportadores de Vigo, hay muchísima información en la prensa, no sigas pasando de momento, hay muchísima información en la prensa de intervenciones de él, de actuaciones que hay en Madrid en defensa de los intereses de los exportadores del puerto de Vigo, también, por ejemplo, vicepresidente de la Administración da promotora que construyó el Estadio Balaídos a finales de los años 20, él era uno de los socios y los promotores del campo de Balaídos, accionista del Banco de Vigo, fue presidente, ya en la década de los 30, acabó siendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era una de las empresas más importantes de la ciudad, y además entró, chamaron, era accionista, y lo designaron presidente para reflotar la empresa, que estaba en una situación muy delicada, y lo conseguió, porque él tenía más fama de tener una capacidad de reflotar empresas que estaban en situaciones complicadas. Vocal la Caixa de Ahorros de Vigo, funda y o presidente de la primera mutua automovilística viguesa, la primera compañía de seguros de coches en los años 30. Bueno, todo esto llevó a que conseguirá tener una fortuna espectacular. Yo fui a buscar algunos, también por cuestiones anecdóticas y por otros datos que hay que permiten hacer una traslación de lo que eran las pesetas de aquella época, que son los euros 8, bueno,
con certas santidades, pero para facernos unha idea aproximada e orientativa, o meu avó sempre recordaba que cando saí diputado Alejandro Viana recibía un sobre e era o primeiro soldo que Alejandro Viana cobraba como diputado. Entón, eu mandou ao sobrinho, aí che vai o meu primeiro soldo de diputado, tal e cual, eran 1000 pesetas daquela época. Bueno, hai datos de nos anos 20, cando estaba no concello, pois o que cobraba o médico, non? Pero para que me fades unha idea, a fortuna que tiña en nos anos 30, porque estaba máis recollido en informes da Garda Civil cando está a guerra, porque lle incautan os bens, ou pretenden incautar os bens, e que o seu patrimonio está valorado en 750.000 pesetas, e iso cambio son casi 3 millóns de euros. Entón, iso era, digamos, a fortuna que tiña el nese momento. Era unha persoa, dentro do que era a burguesía viguesa, da xente máis adiñeirada. Iso lle levou, efectivamente, a relacionarse con toda esa xente, non? El ten relación con aquellos conocidos como os Fadrique, os Massot, xente moi coñecida do mundo da conserva, xente económicamente moi potente na cidade, con toda a intelectualidade tamén desa época, porque tamén era outro tipo de empresariado, seguramente, non? Que iba máis ao tema dos mecenazgos, que tiña máis esa visión tamén de devolver boa parte do que conseguía a propia sociedade, por iso eran emprendedores e poñían en marcha moitas iniciativas sociais. El, pois, a partir desde aí, como digo, pois, o vedes nestas fotos, non? Maldeario, aí está co Dr. Corbal, que era íntimo amigo del, seguramente coñecido moito sobre a rúa, Dr. Corbal en Vigo, que era coñecido como médico dos pobres, porque era unha persoa moi altruista, era íntimo amigo dela, e moitas fotos dos dos aí en Monte de Balneario, as anteriores tamén eran de Monte de Balneario, na época na que, digamos, aí se xuntaba a flor e nata, non? De intelectualidade galega, escritores, intelectuais, políticos, etc. Él funda con 8 ou 10 persoas máis El Pueblo Gallego, que é o xornal principal, xunto co Foro de Vigo, Vigo, El Pueblo Gallego, incluso máis alado que Vigo, era un xornal fundamental para entender a historia do xornalismo de Galicia. É o fundador con Portela Valladares, aí inicia a súa amistade con un personaxe político de importante con Portela Valladares, e conselleiro delegado dese xornal durante o primeiro ano. Acaba sendo presidente do Círculo Mercantil, é fundador tamén, cofundador do Ateneo da cidade. Nos anos 30 se lle fan homenaxes populares a Viana, e tamén a Cesáreo Corbal, se organizan homenaxes onde se recaudan cartos, e eses cartos os destina a montar unha fundación Alejandro Viana, de apoio á infancia, etc. Despois de relación, podes pasarlo moi máis. Isto é unha reunión do Círculo Mercantil de Vigo e do Círculo Mercantil da Coruña, Viana está aí no medio, podes pasar outra máis. Ben, e despois, bueno, tamén está toda a súa relación con Portugal, xa comentei antes o tema de Bernardino Machado, pero el tiña negocios en Portugal, como que os tiña aquí. El, hai unha anécdota que o ditou, o meu avó recordaba perfectamente que Alejandro Viana tiña en Porto unha habitación nun hotel alugada todo o ano, de forma permanente. Pasaban moitas temporadas en Portugal, non só en Porto, máis sitios, tiña moitas postais, un sitio que era unha postal de un, me acordo como xa o concello, non sei que, de Brandão, Pazos de Brandão, onde di, lle di a Bernardino Machado que cando queira tal, que lle mande, que estar ali 15 días ou 20 días, que cando queira que lle mande unha postal, dirixera o seu nome, que é suficiente que xa o localiza. O sea, aí era, nese povo, nesa cidade, xa, con que fora con o nome del, xa sabía o carteiro onde estaba residindo, non? Como digo, unha relación con Portugal moi intensa, organiza un partido entre o Celta e o Porto nos anos 20 para recaudar fondos para o Sanatorio do Norte, Sanatorio do Norte de Portugal, que creo que está situado en Porto, e, ademais, esa relación con Portugal está a cuestión política tamén. Nos anos 20, bueno, hai que dicir que empezou xa como republicano na década dos 10, no Partido Republicano Galego, perdón, de Vigués, con Amado Garra, candidato a concelleiro, non sae. Logo xa, a partir do ano 23, antes, perdón, no ano 17, tamén un detalle interesante da súa vida, hai unha folga xeral que está cuestionando, digamos, a monarquía, e moitos republicanos son detidos e encarcelados. A Viana o deteñen, e o meten en prisión e vota 2 meses na prisión do Castro, encarcelado, ata que, ao final, hai unha especie de amnistía e liberan a todos os presos. No ano 23, convírtese en concelleiro, teniente alcalde con Gregorio Espino, Viana está aí no medio hacia a esquerda, Gregorio Espino é este señor de bigote que está así sorrindo no medio da imaxe, é teniente alcalde, o motor dese goberno, é o líder do goberno, se ledes o Foro de Vigo deses 3 anos, está continuamente na prensa, é realmente que impulsa todo, Gregorio Espino ten máis esa figura institucional, ele é o que está, digamos, en todos os fregados, no corpo a corpo, coa oposición, etc. Xanea a economía municipal,
principal, con él se abren ruas importantes, se vai a Plaza de Portugal en Vigo, bueno, moitas cuestións de ensanche urbano de moi importantes para a cidade, e xa, cando chegamos ao ano 30, podes pasar a seguinte imaxe xa. Pasamos a seguinte imaxe. Estou tamén con Gregorio Espino, nunha visita de Calvo Sotelo a Vigo. Pasamos a outra máis. Estou en Portugal, estou entre os ríos, no balneario de Entre os Ríos, fui unha persoa que non a teño localizado, sei que é. Estou xa nos anos 30, cando Viana xa se convirte en presidente de Acción Republicana e logo de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña se convirte no presidente na provincia de Pontevedra. Aí xa, bueno, a súa vida política é moi intensa, é candidato no 33 nas eleccións, volve a ser candidato no 36 pola Fronte Popular. Aí ten unha amistade política con persoas relevantísimas como Castelao, como Alexandre Bóveda, como Suárez Picallo, Osorio Tafal, decir, moitísimas personalidades, Valentín Paz Andrade, Enrique Peinador. Él aparece presidindo con eles, como Otero Pedrallo, actos republicanos, actos no Día da Patria Galega, 25 de xullo en Vigo, Banquete das Cabañas, etc., donde Viana tamén intervén Viana, intervén Paz Andrade, decir, persoeros, que vos chamará a atención de que podéis decir, bueno, coñecemos a todos, e resulta que Viana estaba aí no medio, e, vamos, que non se coñecía dele ni siquiera o apelido ni a súa existencia, non? Con toda esta xente ten moita correspondencia tamén, e aí está no medio, con el sentado, o seu amigo Amado Gárgara, que ten tamén unha rúa aquí en Pontareas. Continuamos, isto é unha foto en Mallorca. Esta é a orla de todos os deputados que salen elixidos no 36 pola Frente Popular, aquí nesta ampliación, aquí na que está un pouco borrosa, se mira abaixo pola esquerda o segundo, pola esquerda o segundo abaixo é Viana, en arriba está o Soledad Fala, a dereita dele está Castelao, a esquerda de Viana está Suárez Picallo, eran os deputados galegos nas Cortes Xerais, e entre eles estaba o noso veciño e o noso parente, que hoxe está aquí moita familia, Alejandro Viana, que é un orgullo, non? Velo aquí codo con estas eminentes, estas personalidades, non? Podes pasar tamén a seguinte, creo que xa costa acaba, ben. E el todo 28 de xuño, como dicía antes Edurne, ven aquí para votar o Estatuto de Autonomía, 28 de xuño, de 1936, levaba 5 meses de deputado, xeran unhas xestións, unha contareas, cosas tan documentadas para Vigo, e, bueno, había unha situación, bueno, certa tensión política, pero tampouco nada que fixera presaxar que pudiera pasar o que pasou, obviamente. El ven aquí o 28 de xuño, vota e se marcha xa para Madrid para seguir con seu traballo de deputado, porque, ademais, durante o mes de xuño, unha vez que se recontan os votos, se aprobou o estatuto, hai que facer a entrega dese estatuto que foi plebiscitado en Galicia e aprobado. E entón, o día 17, 16, 15, 17, se entrega o estatuto a Azaña, que era presidente da República, e tamén o presidente das Cortes, unha das fotos que sae tamén aquí no libro, onde sae él, con todos os presidentes das diputacións, alcaldes das cidades galegas, moitos deles, poucos días, semanas despois, morreron asasinados, porque a maioría deles volveron para Galicia esa noite, na que se fixo esa última entrega, o 17 de xullo pola noite. El quedou ali con Castelao, con Soledad Tafal, probablemente salvou a vida o quedar en Madrid ese día, non? Hai unha cuestión que é importante cando leades o libro e que creo que hai que tomar conciencia disso para, digamos, poñerse na pel de Alejandro Viana. Pois pensade que él tiña toda esa vida, non? Unha vida espectacular, impresionante, 59 anos, el mesmo consideraba cargo diputado como unha honra xa na parte, digamos, non digo final, pero xa unha parte avanzada da súa vida, non? Xa fixera de todo, xa tiña de todo, e ter o cargo diputado era como unha especie de honor, non? A maiores, porque, bueno, tiña vocación política tamén, non? Él, evidentemente, cando 28 de xuño vai a Vigo, o último que se pode pasar por aquí a imaginar é que non vai volver nunca máis a súa casa, e que non vai volver nunca máis a mirar a maioría da súa familia, salvo a súa muller e algúns sobrinhos marchando para México. O último que pode imaginar é que non vai volver a ver nunca máis a súa cidade, todo o que tiña ali, os seus negocios. O que non pode imaginar é que moitos dos seus amigos, cos que tiña trato cotián, en poucos semanas, meses, se vai enterando de que foron asesinados, de que foron fusilados, de que morreron, de que foron executados.
o su sobrino Javier Estevez Viana, que fue torturado y asesinado aquí en Montañés, que también se cuenta no, no libro, ¿no? O su irmán, que era médico de León, va a Madrid, se junta con él, se alista como teniente médico y los pocos meses morre en combate, dejando orfos los nenos que ya no tenían nadie en León, ¿no? O sea, todo un cúmulo de tragedias de una persona que tenía una vida espectacular y de repente se mira en una guerra que no se contaba, digamos, con ella y un drama y una tragedia increíble, ¿no? Durante la guerra, pues vais entre el gobierno de la República, participa en todas las cortes, estaba Pedro Cañón, digamos, y lo demuestro con Francia, la típica persona que di que el capitán es el último que abandona el barco, ¿no? Y en aquel no tenía afán de ser capitán, porque era una persona muy en ese sentido que no le gustaba el protagonismo. Él está hasta el último momento en España, hasta que se abandona por parte de las últimas autoridades, o que Cataluña, y ahí, las últimas sesiones de cortes, en el sótano del Castelo de Figueres, de madrugada, solo hay 50 y pico diputados de 400 o algo así que eran los que tenían las cortes de aquella. Ya solo quedaban 50 diputados en territorio español, galegos solo quedaban 3 o 4, son el Picayo, él, Edmundo Lorenzo y no sé si otro más. Y es de un de ellos que está allí hasta último minuto, ¿no? Hay un vídeo en YouTube de una persona que sale en este libro, que también se tiró también una histórica de grabar todo a sus vicisitudes, donde conta como Viana, con ella, intentaron marchar, cruzar los Pirineos, no pudieron, hubo ataques de aviación, tuvieron que abandonar el coche, esconderse, bueno, todo eso. Cuando pensáis, por ejemplo, que digo que era un día soleado, no pensáis que era una licencia literaria que yo me tomé, es porque esta señora di que ese día era un día soleado, cogieron el coche e intentaron marchar para Francia sin éxito, ¿no? Y como digo, cuando ya se mira que la guerra está perdida, cruzan con ese 500.000 de refugiados, ponemos de nuevo en la posición de Viana. Él podía marchar tranquilamente, tenía ya 60 años, marcharse para México, para cualquier otro sitio, y vivir tranquilo. Según la fortuna, por suerte, pudo salvaguardarla bastante. Y encantaron, luego al final tuvo que pagar una multa muy grande, 250.000 pesetas, que era dinero para aquella época, pero podía perfectamente, digamos, bueno, acabó la guerra, pues me voy a vivir un poco tranquilo, ¿no? No, se va a París, acepta los nombramientos de jefe de migración del servicio de evacuación para organizar todos los frentes de los barcos, acepta estar al frente ya como director general, cuando está todo con máximas dificultades, cuando otros dimiten, José de Afán dimite, se marcha para Nueva York, él el que lo sustituye, sigue allí Pedro Cañón, e incluso cuando ya entran los alemanes, los nazis, y ya se mira que aquí lo es, o sálvese quien pueda, porque allí ya no hay mucho más que hacer, decide finalmente quedarse, ¿no? Ese espíritu de entrega, ¿no? Y de amor a los demás, porque eso que lo mueve, se refleja perfectamente en el libro, pero no porque lo diga él, que sería, quedaría mal que lo hiciera él además, no parente de él, ¿no? Sino porque lo di muchas personas que lo conocieron, muchas personas que fueron ayudadas por él, y él mismo también, cuando transmite lo que está sintiendo, que alguien puede percibir perfectamente, ¿no? Hay una definición de él, que esta que ves aquí, no en un libro, dos años 30, que fala de historia de Vigo dos años 20, donde él fue pues, uno de los protagonistas de esa historia social, política y económica, ¿no? Que de Bernardo Bernárdez, donde pues, ya, seguramente pues, ya le eches cómo define, ¿no? Esto que aparece aquí, esta definición, que ya no lo voy a leer, reflítese perfectamente luego en cosas concretas que va a desver en el libro. Y simplemente digo cuatro para cuatro caracteres o cuestiones que lo definen, y con esta manera sí que remato, y no son como hablamos sobre política de vuelvo rematando, y al final votamos una hora más. Era una persona rebelde, ¿no? Él mismo se define como rebelde. No hablo de Tassete, poco antes de que tuviera que entrar en prisión aquella folga, no fuera de Vigo, dio lo siguiente: os que me conocen saben bien que no tengo en política aspiración alguna, que loito por espíritu de rebeldía, porque a mi conciencia sublevase contra los atropelos que se cometen, porque en fin. No concibo que los pueblos se sometan al caciquismo, sea este vermelho o blanco. Eso es lo que di él en una polémica que ten con otra persona, no falo de mí. No soy un ideario, y también muy curioso. Y dices vos, bueno, ¿y qué fai un empresario de, con 3 millones de euros en izquierda republicana? Que eso suena a política de izquierdas, ¿no? Parece que es un poco contradictorio los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? Bueno, efectivamente, era de esa burguesía que tenía, digamos, un ideario republicano, con todo eso que implicaba, pero también progresista, ¿no? Y una visión de economía, de capitalismo
muy avanzada y muy social, muy social. De feito, él, en una de las entrevistas que mirábamos antes ahí, en el pueblo gallego, di, son hombres de izquierdas, bueno, di por cierto que ser de derechas o por el centro tanto que ten, que para él es lo mismo, ser de centro que de derechas, y son hombres de izquierdas porque creo servir dentro de esa ideología mejor a mi patria, porque prefiero que la revolución se paga por medio de leyes en unas ruas con consiguiente sacrificio de vidas y la inevitable destrucción de la riqueza. Necesario e indispensable para el establecimiento de un nuevo régimen económico que se achega a velocidad insospeitada. Luego falan de cómo maquinismo y avances tecnológicos pueden dejar a los obreros la indigencia y eso hay que evitarlo y hay que ayudar. Bueno, es decir, una visión de justicia social espectacular de una persona que, como digo, era una persona digamos, muy acomodada económicamente. Sobre la visión que tenta política, y ser diputado también es muy llamativa, ¿no? Dino Polo Gallo di, esta es la única promesa que puedo hacer de la candidata a diputado con la seguridad plena de que la cumpliré. Esto lo estoy leyendo porque esto no me está en el libro, ¿no? Entonces así ya vamos preparando para lo siguiente. Que la cumpliré. Si él como candidato fuera convertido en modesto diputado, la acta sería para mí como un símbolo religioso. Y eso que él no era, él era agnóstico, ¿no? Jamás la utilizaré en provecho propio ni en servir a mis amigos si os servilos conculcarse a ley y engade, que cuando termine un mandato, si que salgo electo, devolveré acta tan limpa como la reciba. Y aunque no le sirva así, que no me otorgue o su sufragio. Y aclara, no puedo hacer promesas a sus electores sin tener absoluta seguridad de que podré cumplirlas. Quien tengo concepto que yo tengo de la política, no mendiga votos a cambio de promesas. ¿Sí? Bueno, sabéis que esto es otra característica también del libro, no gracias a mí, en aquella época. A gente escribía, no como hoy, que escribimos por WhatsApp, por el correo electrónico, ¿no? A gente escribía que parecía que estaba escribiendo un libro, o sea, escribía con un ton literario. Y entonces, claro, ¿eh? Como reproduzco literalmente todo eso, cuando estés leyendo un libro, pues da la sensación de que estás leyendo efectivamente una novela, una obra literaria, porque falan con esta solemnidad, con este ton, ¿no? En cuanto a. Algo que he dicho antes. Tengo aquí en el libro un par de frases que sí que son del libro. Sobre mal carácter. Bueno, el carácter se ha dicho Cruz, ¿no? Cuando di, voy a ser satisfecho de mí mismo, porque si tengo mal carácter, como di, porque claro, decían muchos que tenía mal carácter. Yo pongo aquí también, ¿no? Reto inflexible y constante, discute, se les salta, grita, pero bueno, luego pasa, fálase de otra parte más humana, ¿no? La verdad que un lío esto, Bueno, sobre la rectitud, aquí hay una que creo que es impresionante, ¿no? Chacando está como director de OSERE y trata con sus delegados y delegados de OSERE en diferentes ciudades que. Están cobrando la cantidad de aumento cuando no sirve para mantenerse y hacer su trabajo. Hay alguien, después de que él dijera muy claro que ninguém podía considerar que su trabajo era un trabajo funcionarial y que estaban con derechos laborales, etcétera, sino que estaban ahí, digamos, haciendo un trabajo o servicio de las personas. Decía en concreto sobre los que trabajaba o sede, decía, no pueden considerarse en modo algún como funcionarios de un Estado o entidad privada con los derechos que las leyes de trabajo y asistencia social reconocen al trabajador. Sino reputarse simples compatriotas que, conscientes de alto sentido de justicia y solidaridad humana que a obra de OSERE representa, ofrecen a este organismo, a cambio de una remuneración que les permita atender a sus necesidades familiares, o su esfuerzo, o sus conocimientos profesionales y o su entusiasmo para suavizar, en cuanto sea posible, los sufrimientos de aquellos compañeros de exilio menos afortunados que a ellos, que después de ter luchado heroicamente por la nuestra causa en los campos de batalla, se atopan desde ahí de meses los campos de concentración en refugios franceses. Y como hay un que cuando va a cesar ya debe pedir, le pide una como indemnización por los trabajos, y ustedes esquecen que hay más de 80.000 compatriotas nosos, y diréis al delegado, que no tienen que comer ni que vestir, y los que tivemos a suerte de ser privilegiados no nos conformamos o parecer con nada. Y para mí una verdadera tristeza que procedamos así. Extrañame moito que conociéndome como me conoce y sabiendo cuánto estimo, me formule usted de problemas de esta índole. Postos a establecer comparaciones, establezas usted con aquellos que llevan muchísimos meses tirados en los campos de concentración y no tienen que comer.
Deste modo, resignarase vostede máis. O sea, era duro, pero ao mesmo tempo unha integridade, unha dignidade fora de ser, non? E, logo ao mesmo tempo, a pesar desa gratitude, desa certa dureza, tamén é unha persoa cunha empatía increíble, non? Imaginade o que pode ser estar ao frente, os que estamos ao frente do concello, xa nos agobiamos, o presidente nos está pedindo unha infinidade de cousas, non somos capaces de atendelas, imaginarvos nesta situación, estar ao frente do SERE, donde as peticións están chegando continuamente e está falando de axuda vital, non? E el di nunha carta que lle manda a outro delegado, a un delegado do SERE, di: "Non me sinto ofendido cando os meus compatriotas que sufren tantas penalidades nos campos de concentración", así se chamaban os campos de refugiados antes de que os nazis os convertiran en exterminio, "me censuran acremente ou me insultan". Pues non me sinto ofendido cando me insultan ou me censuran acremente. "Incluso disculpo a injustificada censura que dirixen a titánica obra do SERE, porque descoñecen cantas dificultades atopamos para poder emigrar os nosos compatriotas e que son miles as persoas que nos escriben diariamente e as que temos que atender. Teño que ler centos de cartas cada día, o que ás veces contribúe a que non se lhes preste a debida atención. Que medite un pouco sobre o ímprobo do noso labor, darase conta de que non podemos escribir cada día todos nin darlle satisfacción como sería o noso desexo". E xa por último estaría outro rasgo fundamental del que é a valentía, non? A valentía que demostrou a máis con feitos, esa idea de que é o último a abandonar o barco, non? Él marcha de París 2 días antes de que os nazis entren. Xa estaban nas proximidades da cidade, espera hasta o final, estaba preparando un embarque que consiguen finalmente levarlo adiante en Burdeos, e se marcha entón a Burdeos. E él mesmo conta nunha carta que lle manda despois o embaixador de México en Francia, que era o país que estaba intentando proteger os refugiados, e él mesmo di: "Trasladado de París a Burdeos o 12 de xuño, na compañía de Pastor Caldeira Álvarez e da señora dona Isabel Napalmur, que vive con nós, decidimos quedarnos allí cando a cidade foi ocupada polos alemáns, pois eu creía que era o meu deber continuar atendendo moral e materialmente os recomendados e os protegidos das sociedades hispanas confederadas de Nova York que represento", que era outro organismo humanitario que él tamén representaba en París, pois dado consideraba que tiña que quedarse allí protexéndoos. Pensade que cando el disto, o último barco que marcha de Burdeos, marcha o día 19 de xuño do 40, con 500 refugiados, hai marchan moitos que estaban tamén no SERE traballando con él e moitos outros refugiados. Esa, o día seguinte pola noite, xa marchan Juan Negrín, o presidente da República, Casares Quiroga, o ministro de Facenda Méndez Aspe, toda unha serie de personaxes que tamén aguantaron ata o límite, e Viana podía marchar, non só que podía marchar, que ele estaba en Burdeos e ele xestionaba os alojamentos de Méndez Aspe, toda esa xente estaba xestionando os visados e as pasaxes para toda esa xente que tiña que marchar no Cuba, e ele decide quedarse allí a pesar de que xa están os alemáns as portas de Burdeos, e iso único que se puxo ao final non foi que pudiera axudar a ninguén, xa non pudo prácticamente axudar a ninguén, tivo que esconderse, tentaron secuestrar, conseguiu escapar a outra punta de Francia e depois de moito tempo escondido conseguiu embarcar e toda a odisea que non a conto porque ademais tedes que lela no propio libro, non? Eu remato cunha cousa que unha... remato cunha anécdota ou cunha algo sorprendente, non? Para mí. Isto non é simplemente un libro, isto é unha forma, como dicía ao principio, de resucitar a unha persoa que ademais merece ser resucitada, non? É un acto de justicia, unha forma de rescatar a memoria dunha persoa que ten que seguir viva entre nós, sobre todo que é o seu exemplo. Como decía antes, Curruz, efectivamente, é sorprendente, non? E cando leades o libro, pois vos vai sorprender máis, que non se soubera nada del, que non haxa ningún reconhecemento del, nin na súa vila natal, nin na súa cidade de adopción, onde foi un personaxe sobranceiro, onde, pois, bueno, hai reconhecementos a moitas cosas que tamén teñan os seus méritos, obviamente, pero, en todo caso, non menos que os que pode ter Alejandro Viana. E, efectivamente, isto foi, pois iso, a mí foi resucitar a un... me esqueci unha cousa que me acordo agora, que iba a decir, desta sorpresa. Teño que agradecer, antes de rematar, a Edurne, obviamente, por decidir publicar o libro, se que ela non seria
no sería posible. Tengo que hacer unos agradecimientos a dos personas, a Andrea González, que fue a que nos hizo la visión lingüística de arriba abajo, también, que hicieron este trabajo desinteresadamente, a Cristina Rocha, que fue que nos preparó la página web estas últimas semanas, y a Emilio Rodríguez Otero, que muchos seguro que conocéis, que además de tratar las fotos que luego se publicaron en el libro, fue la persona que preparó ese trailer que tirasteis al inicio de este acto, que hoy está aquí también, bueno, un compañero de él grabando también este acto de hoy, también desinteresadamente. Y cuando estuvimos grabando el vídeo, Emilio tenía una música ahí, que no sabía muy bien dónde la quitara, que era esta música es perfecta, una música que va a ir, pero está feita para este tema y para las imágenes que vamos a ir colocando y que miraches, ¿no? O principio. Era una música así épica y que todo reflejaba perfectamente o que se quiere transmitir, tanto con vídeo como con libro, ¿no? Y luego, bueno, por esto de también el legalismo, ¿no? Que nos caracteriza a algunos, dice, bueno, cuidado con la música, a ver si va. Emilio, esto que de tus autores, de dónde salió esta música, no vaya a ser que vayamos a circular por ahí, ya es algún problema. Y entonces buscámosla y comprámosla. La música que tenemos que comprarla, con un precio muy asequible, y esta música que se llama Sin Derechos de Autor, ¿no? Pero que hay que pagar por ella, etc. Cuando ya estaba todo montado, ¿no? Y cuando vamos a comprarla, vemos el título, y el título era Come Back to Life, Regreso a Vida, traducido más libremente, Resucitado. Ese era el título de la canción que escogiéramos para traer. Pues eso fue lo que hicimos y os pido que me ayudéis a resucitarlo y a traerlo a vida con la lectura de su libro. Muchas gracias. Os libros que os vende a librería Mil Follas de Ponteareas para que se queredes vos lo firme aquí o autor. Muchísimas gracias por la asistencia y buena noche.